Hace 101 años, esta pequeña fallecería de neumonía a causa de la mal llamada gripe española. Le faltaban apenas unos días para cumplir 2 años. Su padre, destrozado por el dolor, no quería que su cuerpo se corrompiese y creó una fórmula de embalsamamiento que hizo que la pequeña pareciese que estuviera en un sueño eterno. Hoy hablaré de la bella durmiente de Sicilia, Rosalía Lombardo. Antes de empezar con el vídeo, comentaros que este va a ser el inicio de una serie de vídeos que llamaré Bellezas del Más Allá. Hoy empezaré con el vídeo sobre Rosalía Lombardo, una pequeña que murió a causa de la neumonía derivada de la mal llamada gripe española que asoló buena parte del mundo en 1918. Durante este tiempo hubo una serie de acontecimientos que marcaron buena parte del año. El 2 de enero, en Segovia, España, se incendia el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, destruyéndose numerosas obras de arte. El 4 de enero, Rusia reconoce la independencia de Finlandia, que había declarado su independencia el 6 de diciembre de 1917, que mantenía invadida desde 1908. El 6 de enero del mismo año, Alemania reconoce la República de Finlandia. El 11 de noviembre se produce el fin de la Primera Guerra Mundial, que en ese tiempo se llamaba la Gran Guerra. Pero quizás lo más importante fue la pandemia de gripe española o trancazo. Recibió el apelativo de gripe española porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que España no estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial y por tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. Rosalía vendría al mundo en Palermo el 13 de diciembre de 1918. Sus padres, Mario Lombardo y María Di Cara, se habían casado unos meses después del nacimiento de la niña, y los que los conocieron dicen que la llegada de Rosalía fue lo único que faltaba para que la felicidad fuera completa. Por lo poco que se sabe, Mario Lombardo fue general del ejército italiano y su madre, ama de casa. Como he dicho, poco se sabe de esta familia. Lo que sí se sabe es que, por desgracia, Rosalía moriría al cabo de 2 años a consecuencia de una neumonía a consecuencia de la pandemia de gripe española. El padre, desolado ante tal tragedia, se negaba que su hija fuese enterrada, por lo que contactó con Alfredo de Salafia, un ingeniero químico y reputado taxidermista. El método de embalsamamiento permaneció secreto durante muchos años, y solo recientemente una memoria escrita a mano reveló el método. Rosalía Lombardo fue embalsamada con una técnica moderna muy diferente a la utilizada por los antiguos egipcios. Al principio dije que fue el padre el que creó la fórmula, pero la realidad es que fue Alfredo el creador de este líquido. Siento la confusión. En las memorias solo consta que Rosalía Lombardo fue embalsamada utilizando una parte de glicerina, parte de formalina saturada con sulfato y cloruro de zinc, y una parte de una solución de alcohol saturada con ácido salicílico. El sulfato de zinc le dio rigidez al cuerpo, mientras que otros compuestos secaron el mismo y preservaron los órganos internos. Además, el ácido salicílico, el producto que todos tenemos en casa y que usamos para curar los dolores de cabeza y otras enfermedades dolorosas, mató hongos y bacterias. Esto parece un extraño giro del destino, porque la pequeña murió porque aún no se había descubierto la penicilina en su época y este medicamento era el único que podía haberla salvado de la neumonía. De hecho, la penicilina fue descubierta en 1929 por Alexander Fleming. De todos modos, reacio a aceptar la muerte de la hija, el oficial Mario Lombardo prefirió embalsamar el cuerpo y enterrarlo o depositarlo
en las catacumbas capuchinas de Palermo. Esta cripta guarda cerca de 18.000 cadáveres, entre estos el de los monjes y nobles sicilianos. El cuerpo de la niña yace en la cripta de los niños y es el mejor conservado de los que se guardan en toda la cripta. Por cierto, fue de los últimos cuerpos admitidos en la misma. Como he dicho, la fórmula secreta de Alfredo estaba formada por una parte de glicerina, para prevenir el secado excesivo de los tejidos, una parte de formalina, para matar las bacterias, saturada con sulfato y cloruro de zinc, para aportar rigidez, y una parte de solución alcohólica para secar el cuerpo, saturada con ácido salicílico, para matar los hongos. Así contado, quizás no se note la trascendencia de esta fórmula, pero para los métodos de embalsamamiento de aquella época supuso una auténtica revolución, marcando un antes y un después al uso del formaldehído. La formalina es otro nombre usado para llamar al formaldehído. Me explico. Hasta ese momento solían usar compuestos tan peligrosos como el arsénico o el mercurio. El formaldehído no es inocuo tampoco. Desde luego no llega a ser un veneno tan potente. Producido de forma accidental por Alexander Michalowicz en 1859, pero no fue hasta 1892 cuando el biólogo Auguste Briat reveló sus propiedades como conservante y un año después, en 1893, el físico Ferdinand Blum descubrió las excelentes propiedades fijadoras de este compuesto. A partir de ese momento, fue rápidamente adoptado en el campo de la anatomía, zoología e histología, pero nunca como ingrediente para embalsamar cuerpos enteros hasta 1895. Salafia usó el formaldehído en su receta con éxito en 1901, según sus notas. Y poco hay más que contar. Hasta aquí el primer vídeo de las bellezas del más allá. Siento no haber dicho el mito que hay sobre la pequeña que se asegura que abre y cierra los ojos. En mi opinión, yo solo creo que es un juego de sombras o un burdo montaje. Pero si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros, comentar y compartir el vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo y el martes, si el tiempo no lo impide, en la noche de los libros. Hasta pronto.